ya para continuar con más de esta nueva semana de CPTV Deportes. Como siempre decimos, cada día miércoles estamos en vivo y en directo por la pantalla del Canal 12 de Carlos Paz Televisión para toda la ciudad de Villa Carlos Paz y también para buena parte del Valle de Punilla. Y ya tuvimos con mucho deporte, pero nos queda todavía un poquito más porque en este caso tenemos la última comunicación de la noche, Hernán. Sí, lo decíamos en los títulos, Juan, un jugador de vóley que ha crecido mucho en la ciudad, ex jugador del polideportivo, actualmente en River Plate. Hablamos de Flavio Raczakowski, ya lo tenemos en línea y si te parece lo pasamos a saludar. Flavio, ¿cómo andás? Muy buenas noches. Flavio, ¿nos escuchás? Me parece que está sin audio el micrófono, si activamos para saludarlo ya al hombre de River Plate, decíamos en este caso, quien ha comenzado aquí en lo que es la ciudad de Villa Carlos Paz con el Poli Santa Rita, sí, y que hoy se encuentra en la máxima categoría también del vóley de nuestro país. Hola, Hernán, ¿ahí me escuchás? Flavio, ¿nos escuchás? Ahora sí. Buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Flavio? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, contanos en este caso en qué momento del año te encontrás en cuanto a lo que es la competencia, con los entrenamientos, ¿cómo va todo allá en Buenos Aires? Bueno, bien, la verdad que muy bien. Por suerte me tocó formar parte de la selección este año, de la Mayor B, y más allá de las restricciones que hubo durante todo el año y la fase 1 que se volvió en un momento, yo desde abril que estoy entrenando todo el tiempo, porque bueno, ahí en el Senar con la selección nos permitían, así que vengo con un ritmo muy bueno, y bueno, con River hace 2 semanas volvió el torneo, por suerte el Metropolitano se volvió a renovar, y empezamos a competir ahí, va a ser corto, va a durar 1 mes y medio, creo, 2 meses, una fase de grupos de solo partidos de ida y después directamente ya los cuartos de final, la semifinal y la final, pero bueno, muy contento de también poder volver a competir con River. Bien, ¿y cuántos años son en este caso que ya estás en Buenos Aires jugando con esta camiseta después de tu salida también de nuestra ciudad, más allá de que tuviste también en su momento destino anterior para llegar a Buenos Aires, pero muchos años, ¿no? Ya fuera de nuestra ciudad, de Villa Carlos Paz. Bueno, bien, como bien decís, me fui a Villa María a jugar, pasé por una Liga 2, fue corto el paso, pero también muy bueno, después del Poli, y bueno, yo acá estoy hace 5 años y un poquito más, vine en principios del 2016 a empezar a formar parte de River, y nada, ya son 5 años muy buenos también. Bien, Chaco, y a ver, también me imagino que contento con esto que contabas recién de representar a la selección argentina. Ya tuviste la oportunidad de jugar algún torneo, bueno, y en este caso también de sumar algún entrenamiento con la mayor, algo que por ahí era el objetivo desde que arrancaste esto. Sí, bueno, la verdad que siempre que hablo de la selección digo lo mismo, me parece un privilegio, lo siento así, y un afortunado de poder ser parte y de estar dentro del grupo de jugadores que entrenábamos con la selección. Me tocó en el 2018 por primera vez estar en este grupo de la Mayor B, y bueno, uno no lo piensa, ¿no? Cuando... O sea, en ese caso, después del 2018 no me volvieron a llamar, ahí cambió el cuerpo técnico. Y no, era algo que no me esperaba para nada, volver a estar. Como te digo, no es que uno anda pensando todo el tiempo en eso. Y cuando me llegó la citación a volver a ser parte este año, la verdad que me tomó por sorpresa y nada, me puse muy contento. Y bueno, entrenando mucho, nosotros tenemos una Copa Panamericana, este grupo, pero que probablemente no se haga este año por el tema del COVID. Pero bueno, también hay muchas chances de que varios del grupo en el que estamos vayan al Sudamericano, que sí se va a hacer los primeros días de septiembre, porque bueno, el grupo de la A, que es el que iba a ir, muchos después de los Juegos Olímpicos ya van a irse cada uno a su club. Así que probablemente varios de los jugadores que estamos en este grupo tengamos la posibilidad de ir al Sudamericano. A ver, en este principio de año, en esta primera mitad de año, tuviste una buena participación con Obras de San Juan. ¿Qué sensaciones te quedó a vos siendo protagonista en los 2 torneos que pudieron jugar?
Bueno, la verdad que Obras me abrió las puertas en un momento también complicado de la Liga Argentina, que no sabía si se iba a hacer, que no sabía si se iba a llevar a cabo. Bueno, me llamaron, me ofrecieron jugar ahí, no lo dudé en ningún momento porque River se había bajado de la competencia por el problema este del COVID. Y bueno, desde que llegué allá en noviembre hasta el último día, la verdad que me trataron muy bien. Es un club muy bueno, con mucha historia. La gente, un 10, la verdad que no me puedo quejar, se formó un grupo increíble. Y en lo deportivo también nos fue muy bien. Salimos terceros en las dos competencias. Si bien el objetivo de la liga era llegar a la final, estuvimos ahí a un paso, pero bueno, fue muy positivo en lo deportivo y en lo personal también. Me llevo una muy buena imagen del club y de toda su gente. Bien, Flavio, ¿cuál es el significado de jugar con la camiseta de River? Porque en este caso, por lo que tengo entendido, sos hincha también, ¿no? De River, por lo cual imagino que es un sabor lindo, diferente para disfrutarlo mucho además. Sí, sin dudas, yo soy fanático de River desde muy chico, desde que tengo uso de razón. Y bueno, al principio por ahí, los primeros años, era un poco más marcado el sentir y pensar eso, ¿no? De estar en el club y decir, mirá dónde estoy, o sea, el club donde soy hincha, donde siempre miré por la tele y alenté. Y ahora me siento muy parte del club, me siento como que ya es parte de mi vida. Entonces lo tengo un poco más normalizado por ahí, pero la verdad que cada vez que lo pienso me pongo a analizar, no, o sea, me siento privilegiado desde el punto de vista donde lo mire porque estoy defendiendo los colores que llevo en el corazón desde siempre y siempre en el deporte que me toca hacerlo, en este caso el vóley, dejarlo siempre lo más alto posible, la verdad que es increíble. ¿Vas a la cancha, Flavio, cuando se podía en este caso? Sí, era de ir bastante a la cancha con uno de los chicos del plantel. Éramos los dos por ahí un poquito más fanáticos del fútbol y íbamos bastante seguido a la cancha. Lindo, la verdad que lindo, ¿no? Sí, Flavio, a ver, preguntarte también, imagino que tendrás contacto, pero ¿cómo lo ves al polideportivo? En su momento fuiste jugador, ¿mantenés la relación con el club, con los jugadores? ¿Cómo ves al equipo de Carlos Paz? Sí, siempre, siempre. Me considero una persona que no se olvida de dónde viene y tanto al poli como a mi gente de allá del pueblo del Chaco siempre estoy al tanto y trato de mantenerme informado. Sé que al poli el último año, cuando se pudo competir, ¿no? Porque hace rato que no hay competencias, le fue muy bien. Llegó a la final de dos torneos muy importantes, que es el de Córdoba y el Abierto de San Jerónimo, si no me equivoco. Y la verdad que muy lindo. Yo cada vez que voy allá y paso varios días, trato de ir a entrenar y acercarme de nuevo a los chicos, a Maxi Mancino también, que fue el que me informó como jugador, al Chavo, que bueno, ahora no está mucho, pero lo veo cada tanto también, y a todos mis compañeros y amigos que me quedaron ahí. Y nada, trato de seguir mucho también el día a día del grupo, del plantel y cómo está formado y cómo le van las competencias. Así que sí, eso sí, siempre estoy al tanto mientras esté a mi alcance. Bien, ¿y cuál es el sueño que tenés como jugadores? ¿Ser campeón con River? ¿Es jugar con las selecciones en un mundial, en un juego olímpico? Bueno, con River, por suerte, ganamos un título muy importante para el club, si bien no fue la Liga Argentina, que sería algo increíble, que ojalá algún día se me pueda dar, pero bueno, ganamos el Metropolitano, el último que se jugó, ganándole a Boca, ganándole a un rival que en los últimos años venía siendo campeón siempre, como Lomas, y River hacía 15 años que no ganaba el título, así que la verdad que más no puedo pedir. Y el sueño también siempre lo digo, porque el resto creo que son todos objetivos, creo que lo veo a todo bastante a mi alcance, si me esfuerzo. El sueño es un juego olímpico, jugar un juego olímpico en la selección creo que es el sueño de todo atleta, de todo deportista,
Así que si te tengo que decir uno, ese es el más claro. Muy bien. Bien, Flavio, agradecerte como siempre por tu tiempo y bueno, desearte lo mejor para esta segunda parte del año y ya seguramente cuando vengas a Carlos Paz te invitaremos aquí para que compartas con nosotros el programa del piso. Dale, Hernán, muchísimas gracias a los dos por el tiempo, por el espacio y nada, un abrazo grande, espero que anden muy bien allá también. Mucha suerte, Flavio, que andes muy bien, suerte. Gracias. Bien, ahí teníamos entonces la imagen y la comunicación con este joven, en este caso que no nació en la ciudad de Villa Carlos Paz, Sí. pero que vivió durante muchos años en Villa Carlos Paz, que se ha formado en el Poli Santa Rita y que hoy es el jugador de River Plate, y él lo decía y lo contaba, ya cumpliendo el sueño de ser campeón. El gran sueño después es jugar con la camiseta de la selección en algún mundial, en algún juego olímpico. Bueno, Flavio Raxakovsky, para que recuerden bien ese nombre porque tiene mucho de la ciudad de Villa Carlos Paz y ojalá que pronto se escuche su nombre en la selección más importante de vóley que tiene nuestro país, obviamente. Bien, Juan, si te parece, ya antes de despedirnos, nos metemos en las placas informativas con información justamente de lo que pasó el fin de semana. Bien, para comenzar en este caso entonces con las imágenes y la información del deporte de Villa Carlos Paz del fin de semana, comenzando por el karting con Kevin Strazzolini, que cantó victoria en Colonia Carolla. El piloto de Villa Carlos Paz logró su primer triunfo en la Junior Max, luego de